Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falú a través de Tiva TV Información Útil para tu Diario Vivir en esta revista de información que ya usted ha hecho su favorita. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Recuerde que yo soy Luis Enrique Falú, y nos puede seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook, El Pique de Falú, usted le puede dar like o me gusta, dependiendo de la configuración de su página, y podrá estar participando con nosotros, siguiendo todo lo que hacemos en el programa, ahí hay entrevistas, vídeos, noticias, información, orientación, y también se puede comunicar a través de arroba Luis Enrique Falú en el Twitter. Gracias por estar con nosotros señoras y señores. Bueno, en el día de hoy salen diversas informaciones y quiero comenzar discutiendo algunas con ustedes antes de presentar nuestros invitados. ¿Qué se supone que uno haga cuando uno ve un vehículo de emergencia? En este caso vamos a hablar de una ambulancia donde va con su sirena, con sus biombos encendidos, eh, atender, a contestar una situación de emergencia. Pues si uno está en la carretera, ¿verdad? Como conductor se supone que uno le ceda el paso a esa ambulancia para que la misma pueda llegar eh, a brindar eh, sus servicios. A veces la gente piensa, es que la ambulancia está vacía. Mire, posiblemente la ambulancia está vacía porque va a responder una emergencia. Posiblemente va a buscar a un familiar suyo, una amistad suya. Posiblemente va a responder una llamada de emergencia, un accidente de tránsito, alguna situación que tenga que ver eh, con la policía. Pues mire, posiblemente la ambulancia está vacía. En otras ocasiones, cuando la ambulancia lleva eh, a un paciente verdad, eh, a un centro de trauma, necesita llegar con la mayor rapidez posible para poder eh, atender esta situación. El ciudadano, común y corriente, no está en ese momento para tomar la determinación si es una emergencia o si no es una emergencia. En ese momento se supone que las personas intenten despejar la vía de rodaje para que ese vehículo pueda llegar a su destino lo antes posible. Mire, vamos a ver este vídeo que grabó un ciudadano y nos lo hizo llegar acá al Pique de Falú sobre una situación con una ambulancia. Adelante. Bueno, ahí usted vio este vídeo donde esa ambulancia prácticamente quedó atrapada en ese tapón. Póngase a pensar que hubiese ocurrido si el que fuera dentro de la ambulancia fuera usted, fuera su esposa, posiblemente su hijo, su hija, su papá o su mamá. El ciudadano común y corriente no está para decidir. En qué momento hay una emergencia o no hay una emergencia. Ahí se supone que esos conductores, ¿verdad?, hubiesen buscado la forma y la manera de ir hacia su derecha, dejar el carril disponible para que la ambulancia pudiera continuar su paso. Y lo lindo del caso es que cuando la ambulancia logra continuar su paso, hay un montón de ciudadanos que se le van detrás porque lo que quieren es tratar de zafarse del tapón. ¿Qué nos pasa, a Puerto Rico? Dice. Esa famosa frase, ¿verdad?, de la campaña educativa en contra de las drogas. Bueno, como si fuera poco, este pasado fin de semana se llevó a cabo en Puerto Rico el festival, el October Fest, donde las imágenes que han corrido a través de las redes sociales de mocosos, porque es que no, no, no tienen otra palabra, mocosos, eh, intoxicados de alcohol. Que fueron a beber, porque eso fue lo que fueron a beber, a hartarse de ron, es una cosa increíble. Ahí usted está viendo una de las fotografías de la noticia. Eh, hay que ver cómo estos niños, prácticamente estas niñas, lograron acceso a bebidas alcohólicas. Aquí hay dos maneras: o en el negocio no pidieron identificación y aprovecharon para venderle a Raimundo todo el mundo, o. Gente adulta que andaba con estos menores le facilitaron las bebidas. A usted los ve ahí arrastrados por las cunetas, como diría en el campo, esa situación de niños y niñas que se fueron hasta las pescosas, señoras y señoras. Hay un video corriendo donde comenzaron hasta, hasta pelear. Yo me pregunto: ¿dónde estaba la supervisión de los adultos ahí? Porque claras luces son menores de edad. ¿Cómo lograron tener acceso a bebidas alcohólicas? al punto de intoxicarse con bebidas alcohólicas. ¿Dónde estaba el departamento de la, de la familia? ¿Dónde estaba la policía de Puerto Rico? ¿Dónde estaba la seguridad en esa área donde se llevó a cabo este evento el pasado fin de semana? Niños y niñas intoxicadas, hasta más no poder. ¿Cómo lograron tener acceso al alcohol? Es la pregunta. ¿Dónde está la secretaria del Departamento de la Familia? ¿Dónde está el superintendente de la policía? Alguien tiene que tener responsabilidad por eso que ocurrió allí. Si no fue el negocio, que el negocio ya ha planteado, que eso ocurrió en los predios, que no ocurrió dentro del negocio, pero lo cierto es que la gente llegó allí por el negocio, porque si no, no hubiesen llegado hasta allí. Eh, ¿Alguien tiene responsabilidad? ¿Dónde están los padres de esos menores de edad? Que se fueron ahí a, a los golpes. Una situación que pudo haber desencadenado en una situación mayor. Son las cosas que pasan aquí en esta bendita isla del encanto. Y para finalizar, ustedes saben que le colocaron las cámaras de fotomultas para evitar que la gente supuestamente se coma la luz roja para que la gente cumpla con la ley de tránsito, aunque usted y yo sabemos que no fue por eso que las colocaron, sino más bien para sacarle dinero del bolsillo a la gente, bajando por la 177 a 40 millas, de momento hay que bajar a 15, para bajar a 15 millas de 40, oiga, hay que darle un bajón bastante sustancial y que el que viene atrás de usted se percate porque si no se lo lleva enredado. Pues obviamente es para darle la multa, lo sabemos, pues a alguien se le ocurrió que la que estaba puesta en la Piñero, en un carrito, de esa movible, pues a alguien se le ocurrió pegarle fuego. Y van a ver el vídeo, porque te, tenemos el vídeo cuando el individuo sale corriendo de la esquina, ahí usted ve, de la piñero, ahí está cruzando la calle, en ese círculo que usted ve ahí, cruza la, la calle, llega hasta donde está el carrito de fotomultas, mírelo ahí a su mano derecha, esto es cortesía del periódico El Nuevo Día, ahí usted ve que él saca, le prende fuego y patitas, ¿para qué te quiero? Y se va a la Jujilanga. Y ahí usted ve la cámara llena de humo y, y prendida en candela. Porque a alguien se le ocurrió, porque yo quiero protestar de esa forma y de esa manera. Ah, ¿en serio? Así que se llevan a cabo las protestas ahora. Tomando en nuestras manos eh, lo que entendemos no está bien y pegándole fuego. Eso no es una protesta, eso es un acto de vandalismo que al final del camino usted y yo vamos a tener que pagarlo, porque ahora esa cámara que ya el pueblo de Puerto Rico la está pagando, por sustituirla la vamos a tener que pagar nuevamente, la ha hecho esa cámara, porque a alguien se le ocurrió que eso era lo que había que hacer. Si fuéramos a tomar, si fuéramos a tomar como pueblo en nuestras manos, y hacer lo que entendemos que tenemos que hacer porque no nos gustan ciertas decisiones, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Esa no es la forma de protestar. La forma de protestar es posiblemente convocando una manifestación, yendo allí a obras públicas, exigiéndole a los gobernantes de turno. Esa es la manera de protestar. No, no yendo a dañar propiedad pública, no yendo este, a vandalizar, porque yo entiendo que a mí no me gustan esas cámaras. Usted se imagina si cada vez que a alguien no le gusta algo fuera a decir, pues mira, yo voy a romper esto porque no me gusta. Nos quedamos sin país, ¿sabe? Nos quedamos sin país. Ese vídeo que yo les presenté es el vídeo de la cámara eh, que está bastante lejos. Hay un vídeo más cerca donde se logra identificar quién fue el mandulete, si se le puede decir de esa forma, que le pegó fuego a esa cámara. Usted se hubiese imaginado que esa cámara eh, no solamente se hubiese encendido, sino que hubiese estallado posiblemente la situación que hubiese ocurrido. Gracias a Dios que esto fue de madrugada. Porque el... El que, lo, el que lo hizo, pensó que la noche, la oscuridad de la noche iba a ser su cómplice. Pero se le olvidó que habían cámaras puestas en el lugar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a presentar a nuestros invitados en la tarde de hoy, Heriberto Saori. Bienvenido, saludos. Saludos, saludos, saludos a los televidentes. Antes de yo hablar con usted de varios temas que quiero hablar, usted dirigió, eh, manejo... De emergencia y fue el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres. Lo que vimos ahí en el video de la ambulancia, eso lo habíamos discutido hoy aquí en el programa, Sori. Se había discutido y, y por las pues, gracias del día a día de la cultura de los conductores aquí en, en Puerto Rico, cuando ven un vehículo de emergencia, y la, lo normal es no dejarlo pasar y al dejarlo pasar, lo normal es competir con el vehículo de emergencia. Cabe señalar y recordarle al ciudadano que cuando en las ocasiones que un vehículo de emergencia toca la sirena, el 99% de los casos va o viene de, va hacia una emergencia en el caso de, de los pacientes, pues eh, viene o sale de la emergencia para transportar al paciente a la facilidad hospitalaria. Hay que volver a retomar eh, quizás la identificación, una campaña más agresiva en términos de el paso a los vehículos de emergencia, eh, repintar los carriles de la E, que es mi sugerencia, y eh, volver a crear esa conciencia de que cuando usted escuche eh, la sirena y vea las luces, pues échese a un lado, especial, específicamente hacia mano derecha, que es lo que el conductor del vehículo de emergencia espera, y que, espera que usted se eche hacia mano derecha. Hay gente que posiblemente nos está viendo ahora que diga, ah, lo que pasa es que eh, uno deja pasar la ambulancia y lo que quería era el chofer de la ambulancia evitar el tapón, la ambulancia iba vacía. Bueno, si va vacía, la probabilidad es que va a buscar un paciente primero y segundo, no es la intención de, ni de ningún sistema de emergencia el utilizar la sirena para rebasar las luces. No podemos descartar que quizá haya uno que otro eh, irresponsable que cometa tal acción, pero por eso no, ¿verdad? No, no podemos interpretar que el sistema, que esa es la normalidad de todo el sistema, porque dentro de, de esa duda y esa conducta que el, que el público eh, exhibe eh, puede haber el costo de vidas o quizás empeorar la condición del paciente, si es paciente, y alargar su periodo de estadía en los hospitales. Por lo tanto, a la duda, usted échese hacia su derecha. Tome la tablilla, si es un vehículo de gobierno, todos van a tener un número atrás que usted puede llamar y, y reportarlo, y el sistema pues rápidamente te dice si estaba en, en emergencia o no. Pero no, no lo obstruya pensando de que no lleva una emergencia. Yo voy a aprovechar para hacer la pausa. Vamos a regresar en breve consor. y voy a hablar de otros temas. Eh, usted está en la sintonía del pique de Falo, regresamos.